Benidorm, la famosa playa alicantina, es el lugar elegido para la reaparición del cordobés, después de 7 años de ausencia de los ruedos y cuando ya ha cumplido 43 primaveras. La expectación despertada rebasa el mundo taurino para convertirse en noticia de primera plana. Los seguidores del torero y quienes son atraídos por su fama se apresuran a sacar las entradas. 6 toros de Carlos Núñez esperan en los corrales y ya la plaza y el callejón se llenan a rebosar porque el cordobés es una fiesta. Reporteros de cine y televisión de todo el mundo compiten en la información gráfica con los fotógrafos que han invadido el ruedo cuando Manuel Benítez inicia el paseillo como único espada. Desde que salió del hotel, le cuesta llegar hasta la barrera para cambiar el capote de paseo por el de brega. Y salta el primero de la tarde, que el diestro recoge con estos lances de variadas hechuras. Después de saludar al presidente y brindar al público, inicia su faena de muleta, en la que enjareta unos naturales que remata porfiando al toro con el de pecho y prolonga con un desplante. Ahora torea con la derecha. El toro se para. Algo parece decirle el cordobés para animarle y el morlaco sigue con poca fuerza y buena voluntad. Como remate, un desplante marca de fábrica que el público de entusiastas y seguidores ovaciona. Una estocada pone fin al dócil enemigo y el público se entrega con entusiasmo a su torero, que recibe sus primeros trofeos de la tarde. Ya está el segundo toro en el ruedo. Lo recibe con estas verónicas típicas de su estilo. Después de observar al toro en el tercio de banderillas, hace el gesto ritual de «dejadme solo». Inicia la faena de muleta con unos derechazos estirando la figura, que remata con 2 pases de pecho, cambiando de mano sin enmendarse. El público ya ha entrado en el juego y llega a extremos de verdadero delirio cuando se dispone a ejecutar su más famoso número, el salto de la rana, como en sus mejores tiempos. Una estocada quedándole enganchada la muleta en un pitón y el toro que cae con el clásico tambaleo. Se limpia el sudor y sale a recoger las 2 orejas y el rabo. Con muestras de visible cansancio, la corrida va a seguir su curso con desigual fortuna. En la terraza de una casa se ha instalado el tendido de los astres. El cordobés prodiga algunos pases y gestos de su travoltismo taurino y volverá a repetir el salto de la rana que tiene registrado como marca de fábrica. Cinco orejas y un rabo es el balance de esta corrida que ha confirmado, a su solo anuncio, la popularidad internacional del cordobés.